Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí vengo con un vídeo más para repasar con todos vosotros la nueva colección de maquillaje que ha sacado Mercadona y que se llama Mystic. Voy a comenzar por la paleta de coloretes, que contiene 5 tonos de textura polvo extra suave y aterciopelado. Mercadona nos dice que pueden utilizarse tanto juntos como por separado cada uno de los tonos. Pero viendo un poco que el espacio que tienen entre ellos, que no es muy grande, me parece que cogerlos con el pincel por separado va a ser un poco complicado. Pero bueno, podemos combinarlos para darles diferente tonalidad. El tono más grande es un tono rosa fucsia y los de alrededor son más rojo, melocotón, un marrón claro y hay un marrón un poco más rojizo. Su precio es de 8,50 y el colorete grande es de 4 gramos y los otros son de 1,7 gramos cada uno. Continúo con la paleta de iluminadores que, como veis, es prácticamente el mismo formato, solamente que cambian los tonos. En esta ocasión tenemos 5 tonos iluminadores de textura polvo compacto de formato cocido que vienen en un bonito estampado. El iluminador más grande es un tono beige y el resto son champán, dorado, nácar y beige claro. Son todos de acabado brillo y me temo, porque no los he podido ver en persona, que sí llevan algo de purpurina, así que ya veremos. Su precio es de 8,50 y contiene un iluminador grande 4 gramos y el resto de 1,7 gramos cada uno, igual que los coloretes. Para los labios podemos encontrar 3 labiales de textura cremosa y ligera que se funden al contacto con los labios. Son de un acabado brillante muy intenso y yo diría que son tipo bálsamo. Los colores que podemos encontrar es el 01 Nude, que es un tono labio perfecto para vestirlo un poquito y usar a diario. El 02 Rosa, que ya es un tono más subido que tira un poquito al sandía. El 03 Frambuesa, que es el tono más oscuro de los tres, por ese punto mora que lo acerca más al burdeos. Su precio es de 5 euros cada uno y caducan a los 36 meses. En este caso no indican la cantidad, pero los de la colección de Navidad contenían 4 gramos, por lo que yo creo que más o menos van a estar por ahí. La máscara de pestañas es esta que veis aquí y si os vais a dar cuenta enseguida de que el cepillito es completamente distinto del resto de máscara de pestañas que vende Mercadona. Esta es una máscara efecto volumen con un cepillo panorámico que eleva y separa las pestañas una a una y es de un tono negro muy intenso. Su precio es de 4 euros y contiene 13 mililitros. Y para terminar, un producto que se sale un poco de lo habitual en las colecciones de maquillaje de Mercadona, que es este serum voluminizador para labios en formato roll-on. Nos dice Mercadona que cuida y rellena desde el interior con ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, que está reforzado con colágeno, manteca de karité y glicerina para mantener la hidratación y la firmeza. Y también contiene extracto de guindilla y mentol que mejoran la microcirculación potenciando el grosor de los labios. Vamos, que va a hacer ese efecto como cuando te comes una bolsa entera de pipas saladas. Nos dicen que se puede aplicar varias veces al día, que hay que agitarlo antes de usar y hay que utilizar el aplicador en sentido descendente, con la parte trasera un poquito más alta para favorecer la bajada del producto a la bolita aplicadora. Y también es importante que, como contiene guindilla y mentol para dar volumen al labio, se puede notar una ligera sensación de picor o de hormigueo al aplicarlo. Su precio es de 5 euros y contiene 15 mililitros. En un principio, cuando he visto las paletas, me han recordado mucho a las de la colección que sacaron el pasado mes de septiembre, Romantic Rose, porque era el mismo concepto ese de tonos juntos que podemos combinar. Pero aquí os los pongo para que veáis que han cambiado los colores, por lo que estos son diferentes. La verdad es que me tienta muchísimo el labial tono nude porque es un básico para todos los días y la máscara de pestañas que me parece que tiene un cepillo muy parecido al de la máscara de Maybelline que suelo utilizar y que me encanta, así que habrá que echarle un vistazo porque esta está mejor de precio. Pero bueno, contadme en los comentarios qué os parece esta nueva colección de maquillaje, con qué cositas vais a picar, ya sabéis, dejádmelo en la cajita de comentarios. Si te ha resultado útil, por favor dale al like antes de irte y suscríbete para no perderte nada. Como siempre, muchísimas gracias por verme, un beso muy fuerte para los que os suscribís y me comentáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!